Y vamos a probarlo porque me muero de ganas. Está súper rico. Hola, hola y bienvenidos otra vez a mi cocina. Hoy les traigo la receta del mostachón. Siempre que lo llevo a alguna reunión o yo lo hago en la casa, siempre me dicen que me queda súper rico, que les pase la receta. Entonces decidí hacer este video para enseñarles cómo lo hago. Y si no saben qué es el mostachón, es la base es de merengue con nuez y galleta, y luego lleva un betún de queso crema y ya lo decoras tú con la fruta que tú quieras, que va muy bien con fresa, con mango, con diferentes moras. Bueno, es así como a mí me gusta más, pero mi favorito es el de pura fresa. Y eso es todo, espero que les guste y vamos a empezar con los ingredientes. Primero que nada, vamos a precalentar nuestro horno a 325 grados Fahrenheit. Lo que vamos a necesitar para nuestra base del mostachón son 8 claras de huevo, que aproximadamente son 250 gramos, 2 tazas de azúcar estándar, cremor tártaro, que este va a ayudar a que se inflen más las claras al batir, 3 tazas de nuez picada, le puedes agregar más si es que te gusta con más nuez. Y 2 paquetes de galletas Ritz molidas, que son aproximadamente 50 galletas. Y eso es todo para la base. Para nuestro betún vamos a necesitar 2 paquetes de queso crema a temperatura ambiente, una cucharada de vainilla y una taza de azúcar estándar. Para decorar nuestro mostachón vamos a necesitar fresas, blueberries o moras azules, y hay una gelatinita que venden. Este es opcional para darle brillo a nuestra fruta. También le puedes poner mango o cualquier fruta que quieras. Es importante saber que para este postre se necesitan moldes desmontables, como este que les enseño, que tiene el clip a un lado. Pueden escoger de varios tamaños, hay chicos, hay un poquito más grandes. También puedes usar moldecitos para cupcakes, ya que se despega el papelito. Y a mí me gusta usar este spray de Pam para hornear. Y vamos a empezar. Se vierten las 8 claras de huevo y se baten a la máxima velocidad que tenga tu batidora. Ah, se me olvidó echarle el cremor tártaro antes de empezar a batir, pero no pasa nada. Esto ayuda a que quede bien esponjosita la clara y te dure más tiempo así esponjada. Debe de empezarse a ver esta textura como de espumita bien bien tupida, y poco a poco le empiezas a echar el azúcar. Yo se le iba echando en cuarto, pero si usas batidora manual te recomiendo que lo hagas aún con menos azúcar cada vez. Así te va a ayudar a que se infle muchísimo. El azúcar se vierte cuando bajas la velocidad a medio baja, y ya que acabaste con el azúcar puedes subirle a velocidad máxima por unos 20 o 30 segundos y te debe de quedar un piquito así. Eso se llama punto de turrón. Bueno, ahora vamos a empezar a revolver nuestra nuez y galleta a las claras infladas, que esto se hace de forma envolvente para tratar de quitarle el menos aire posible a nuestras claras y que siga siendo una mezcla infladita. Entonces, como ven, ahí lo estoy revolviendo de forma envolvente y checo muy bien que a mero abajo no me esté quedando mezcla de pura clara y le quede también en galleta y nuez. Vamos a preparar nuestros moldes. Yo le pongo tantito spray a mero abajo y con una brochita lo esparzo muy bien para que todo quede muy bien cubierto. Y ya vacío la mezcla y dejo 1 o 2 centímetros del borde del molde. Este se va a meter al horno
de 25 a 30 minutos. Y vamos a esperar que salga para enseñarles cómo se ve. Así es como debe de quedar, con las orillitas un poquito, tantito café, y cuando le pica se debe de crack, de hacer un crack un poquito, y eso significa que está perfecto. Y mientras que esté en el horno, no abres la puerta para que no se desinfle. Vamos a desmontarlo para poderlo montar a nuestra pastelera. Como pueden ver, es muy fácil porque le puse el pan muy bien esparcido. Y ahora, para pasarlo a la pastelera, nada más lo volteo para quitarle la base. Estaba un poquito caliente, entonces batallé todavía. Y cuando lo pasas, ya ven que se me rompió tantito, no pasa nada, no le pasa nada. Y el betún lo va a cubrir, así que no se preocupen por eso. Vamos a empezar a embetunar. Se le pone sobre todo el mostachón una capa del betún. Y yo les recomiendo que usen el mango Ataulfo. Aparte que me gusta más el sabor, también no tiene tantas hebras como este que yo usé, que es el petacón o no sé qué otro nombre tenga. Pero bueno, yo lo corté en cubitos y lo puse encima del mostachón. Y así es como se ve. Otra idea para decorarlo es con fresas. Es importante que sequen bien sus fresas para que no suelten demasiado jugo y manche el betún blanco. Le ponemos nuestro betún y voy a empezar a cortar las fresas en laminitas. Y así vamos a hacer la decoración tipo flor con fresa. Y las voy colocando primero en la parte exterior con las piezas más grandes y luego me voy a ir yendo al centro hasta acabar. Con el gel o gelatinita que les había dicho, con la brochita lo pongo encima de mi fruta para que quede brillosita. Le puedes poner una blueberry en medio o unas cuantas para hacer el centro de la flor. Para esta decoración la quise hacer un poco para el 4th of July, entonces piqué las fresas en cubitos y puse una línea. Después una línea de blueberries, después otra de fresa y otra de blueberries. Y al final otra de fresa. Y quedaron así rayitas roja. Y luego se ve un poquito queso crema blanco y luego las blueberries azul y se ve muy bonito. El mostachón grande lo decoré con las fresas partidas en cuartos y luego con blueberries tapando todo lo que era el betún blanco. Además le puse unas hojitas de albahaca para decorar. También puede ser de menta, pero yo nada más tenía albahaca. Y así es como quedaron nuestros deliciosos mostachones. Bueno, eso es todo, espero que les guste, si tienen alguna duda pónganlo abajo en los comentarios y también toda la receta, todos los ingredientes, cantidades, etcétera, van a estar en la cajita de abajo donde dice la información del video. Entonces, comenten también si lo hacen, si les gusta. No se olvide picarle like al video para que yo sepa que les gustan estos videos de receta y pueda hacer más videos así. Y también píquenle suscribirse a mi canal para que no se pierdan ninguno de mis videos. Bye, nos vemos a la próxima.